Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video de su canal informativo Momento TV Show. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas para que te des cuenta de todo lo que está pasando en el país y el mundo. Lamentablemente, se acaba de informar el fallecimiento de Elvira Ureña, quien había sido atacada por parte del ex esposo de su hija hace varios días en la comunidad de Jababa adentro de Moca, provincia Espaillat. Elvira Ureña, quien recibió varias estocadas por parte del nombrado Aderlin Rodríguez, en el mencionado incidente, ha perdido la vida a raíz de las graves heridas sufridas. Según información obtenida, Aderlin Rodríguez había atacado a varias personas con arma blanca, por lo cual, estaba siendo investigado y activamente buscado por las autoridades correspondientes para verificar la información. Más adelante Aderlin fue encontrado sin vida, colgado, dentro de su propia vivienda, situada en la sección San Luis La Manzana. El cuerpo sin vida fue encontrado suspendido, y se determinó que el hombre había utilizado una soga la cual rodeó en su cuello para colgarse. De este suceso entonces suman dos personas sin vida. Por otro lado, en un incidente que ha sorprendido a residentes de un residencial en San Isidro, ubicado en Santo Domingo Este, una pareja fue capturada en video mientras saqueaba una vivienda, llevándose incluso el papel. El video muestra a una mujer y un hombre, acompañados en una jipeta de la marca Ford, de color negra, cargando todos los electrodomésticos y pertenencias posibles de la casa de un hombre del residencial. Este último, al ser llamado para preguntarle si había autorizado el retiro de sus pertenencias, negó tener conocimiento de ello y aseguró no haber entregado llaves a nadie para acceder a su hogar. La grabación, realizada por una vecina, capturó el momento en que el hombre expresaba su sorpresa y temor, pidiendo que llamaran a la policía para detener a los intrusos. Además, la vecina afirmó que la mujer en el robo no era pareja del dueño de la casa, ya que no la habían visto en los alrededores anteriormente.